¿Qué tal, amigos? Ultimátum, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar Arsenal de Plumas correspondiente a este 24 de febrero del 2022. Es Día de la Bandera. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Pues vamos a empezar, si me lo permites, con la columna de nuestro director, Ahmed Samayoa Arce, recomponiendo el tejido social, la titula, y se está refiriendo a el trabajo que ha venido realizando Gilberto Rodríguez de los Santos como presidente municipal de Ocosingo, y cómo en estos 3-4 meses que lleva al frente de la alcaldía del ayuntamiento allá en ese municipio, que en algún momento fue el más grande del país, no sé si lo sigue haciendo porque hubo una remunicipalización y le quitaron ahí fragmentos, pero sigue siendo un municipio grande. Y pues no solamente grande, ¿no?, sino bastante complejo por estar en la selva, por la composición social que tiene. Ha habido grupos que han estado muy activos históricamente. Fue parte del levantamiento armado zapatista en 1994. En fin, este municipio tiene muchas particularidades que otros municipios chiapanecos no tienen. Y bueno, pues Ahmed Samayoa habla ahí de cómo Gilberto Rodríguez de los Santos ha logrado, por lo menos en este tiempo que lleva, de conectar con la sociedad ocosinguense, poder entenderse con ellos, poder llevar las cosas más o menos tranquilas en este inicio de su trienio, Ricardo. Pues sí, qué bueno, o sea, esperemos que el inicio del trienio sea en la misma tónica que el final del trienio, ¿no? O sea, claro. Ocosingo está en una zona sumamente conflictiva. No hay que olvidar que por ahí atraviesa la famosa carretera San Cristóbal-Palenque, y es una zona en donde ahorita ya es una carretera peligrosa porque pues hay muchos conflictos, ¿no? Hay muchos grupos que ya se han acostumbrado a vivir del secuestro, del cobrar derechos de paso, y se da todo esto en este tramo, a veces en la zona de Salto de Agua, a veces en la zona de Occhuc. Va a venir un conflicto. Yo creo que este presidente municipal va a tener una gran prueba para comprobar su verdadera fuerza ciudadana que dice que tiene, cuando ya las autoridades pongan en marcha la ampliación de la carretera San Cristóbal-Palenque, que no va a ser una tarea, bueno, si se hace, porque no sería la primera ni la última vez que esta carretera se suspende precisamente por la serie de intereses que hay inmersos y que se oponen en ocasiones a algo tan fundamental como es la modernización carretera. Pero bueno, pues está bien para su inicio, ¿verdad? Esperemos que estas mismas palabras las tengamos cuando esté a la mitad o el próximo año de su gestión. Así es. Y en tarot y adivinanza, ahí mismo Ahmed Samayoa utiliza este pequeño espacio al final de su columna para hacer alguna interrogante que tenga algún tipo de interés social o político en el entorno que estemos viviendo en este momento, ¿no? Y dice, y ya que tocamos el tema del tejido social, ¿ya estará cuando la encargada de la política interna del Estado en el caso de Tila, en donde los ánimos un día se calientan y otro también, o estará esperando que sus delegados le malinformen? Ahí está, tarot político. Pues, sí, adelante. Sí, yo creo que algo que está ocurriendo no es solamente el caso de Tila, creo que hay muchos focos rojos en la entidad, y todo parece indicar que los encargados de los delegados de la Secretaría de Gobierno en los diferentes municipios, pues no sé si es o anuncian y no les hacen caso, o no se dan cuenta hasta que el conflicto estalle.
estalla, pero sí, definitivamente, ahorita yo creo que fácil en Chiapas podemos, fácilmente, sin entrar mucho a detalle, nombrar unos 20 focos rojos de conflictos fuertes, ¿no? Que van desde tomas de alcaldías, secuestrados, zonas controladas por la delincuencia. Yo siempre menciono, porque a mí me preocupa mucho, y creo que es el caso más evidente, frontera Comalapa, que se ha convertido en una Tijuanita terrible. Y pues la Secretaría de Gobierno, todo el mundo se echa la pelota, ¿no? Que es la Secretaría de Gobierno, que no, que es el Congreso, que no, que es las autoridades federales, pero los problemas ahí siguen. Cierto, muy bien. Y si me permites, vamos acá entre nos, un texto que escribe tu servidor, diferenciar entre información noticiosa y opinión. Este tema yo ya lo había abordado hace algunas semanas y tiene que ver con una resolución de la primera sala tomada también hace relativamente poco, 3 o 4 semanas, que estaba impugnando una derogación de la Ley Federal de Telecomunicaciones hecha en el 2017 y que obligaba a los periodistas, al estar platicando, como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, diferenciar entre la información noticiosa y la opinión, pero hacerlo de manera abrupta, repentina, sistemática, a cada rato, como tropezándonos con las ideas que estemos hablando, ¿no? Entonces, en su momento tuvo mucha crítica porque está rayando ya casi en violentar la libertad de expresión, porque estarían obstaculizando a los comunicadores nuestro derecho a opinar, a comentar, a interpretar la noticia, ¿no? Que lo tienes que hacer en el momento que estés abordando un tema, porque si lo haces pues 2 horas después o 20 minutos después, la idea se pierde. Entonces, en primer lugar, sería obstaculizar la práctica del trabajo de los comunicadores, y en el otro lado, pues yo pienso que estaría justamente al borde de obstaculizar la libertad de expresión, porque los políticos, no solo de este sexenio, esa ley viene desde el 2012, creo, luego en 2014, luego 2017, que formó parte de un proyecto grande de la Ley Federal de Telecomunicaciones, no sé si lo recuerdas, fue cuando autorizaron dar más concesiones a televisión abierta, fue cuando lograron los diputados, algunas cosas fueron buenas, y esta que te voy a recordar también, que ya no nos cobraran por estar consultando saldo en nuestros teléfonos, que se abriera la participación de la banda ancha porque estaba monopolizado el servicio de internet. Bueno, en ese entonces, en ese paquete de reformas, vino esta que te estoy comentando y de la que estoy hablando hoy, en la que nos piden diferenciar entre información noticiosa y opinión. En el 2017 fue derogada esa parte de la ley y unos diputados del PRD la impugnaron. Y la sala, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas resolvió hace como un mes de que efectivamente que tenemos que hacer esa diferenciación entre información noticiosa y opinión los comunicadores. Ahora, es una resolución de la primera sala, tiene que pasar al pleno, y el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, recordó este tema en una plática que tuvo hace 2 o 3 días, y por eso lo llevo a cuento hoy, de que en el mes de marzo el tema pasará al pleno de la Corte, y el pleno tomará la última palabra, Ricardo. Así es, pero bueno, sí, este es correcto. Yo creo que se ha avanzado mucho en el campo de la libertad de expresión, pero también yo creo que, como siempre sucede, ha habido muchos abusos y muchas improvisaciones. Porque finalmente, si uno ve un periódico, en un periódico está plenamente, se distingue, y bueno, por ejemplo, simplemente basta ojear basta ver la página de Ultimátum, y en Ultimátum se dice claramente información, y después se dice sección de opinión.
este intento de volver a marcar esta división entre géneros, o sea, entre opinión e información, creo que se está dando en el contexto de la polarización en que ahorita se encuentra inmersa la sociedad mexicana. Pero también creo que que hay que revisar un poco el pasado reciente de cómo se ha abierto o cómo se ha abierto campo la libertad de expresión, sobre todo en los medios audiovisuales, porque no olvidemos que los medios audiovisuales, radio y televisión, son concesiones del Estado. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en el pasado los locutores tenían que hacer un examen que demostraran que tenían una educación media, o sea, una buena educación, que sabían manejar bien el lenguaje. E incluso tengo entendido que hasta se les pedía que tuvieran el dominio de un idioma extranjero. Y tuvimos muy buenos locutores, ¿no? O sea, el bachiller Gálvez y Fuentes, o sea, hay ejemplos de magníficos locutores. Cuando se quitó ese condicionamiento o ese permiso, pues el hecho de que cualquiera que tuviera la suficiente valentía para enfrentarse a un micrófono podía ponerse ante él y hablar de lo que supiera, de lo que no supiera. A veces, como lo vemos en ocasiones y con faltas de ortografía vocales. Y por el otro lado también, la falta se amplió, lo que tú bien señalas, se ampliaron los permisos para las estaciones radiofónicas, en el sentido de que se abrió la banda y esto permitió el surgimiento de muchas radiodifusoras en el ámbito cultural aparentemente, y también entró en el aspecto obvio informativo y también religioso, porque también se dio el ejemplo más significativo en este sentido, pues es Chiapas. En Chiapas tú vas por la carretera en la zona de Los Altos y no puedes encontrar una sola estación laica o que te permita escuchar música, ¿no? Cambias de estación y es el sermón del pastor fulano, y la cambias al otro, es el sermón de la pastora sultana, y llega un momento, yo creo que de San Cristóbal a Comitán llegas convertido, te cambian la religión con escuchando la radio, ¿verdad? Entonces, yo creo que este aspecto este aspecto de avanzar a la diferenciación entre opinión e información, no creo que vaya a avanzar mucho. Lo que sí creo que sí es necesario es una revisión para tener un poquito más de control sobre lo, no control en el sentido de mermar la libertad de expresión o de que te bloqueen tus opiniones, pero sí tratar de que la gente que está frente al micrófono, o que en un momento estamos ante el micrófono, pues exista cierta responsabilidad sobre lo que se dice, ¿no? Porque sí estamos observando que ahorita hay muy buenos periodistas, siempre lo han existido, periodistas muy valientes, incluso que arriesgan su vida, pero también hay muchos irresponsables que lo mismo, una noticia te la cambian totalmente, ¿no? O le dan otro sentido a lo que te están informando. Tal vez es el momento político que estamos viviendo, pero sí creo que por lo menos los comunicadores debemos de poner atención en este fenómeno. Claro. Yo también creo que no va a avanzar. Yo creo que el Pleno le va a dar marcha atrás y va a dejar las cosas como están. El Pleno de la Corte va a dejar las cosas como están. Y vamos a seguir como estamos, ¿verdad? Pero nada más hago un recordatorio. Yo recuerdo, válgase la redundancia, en los mejores tiempos de la radio en Chiapas, concretamente cuando Augusto Solórzano, que en paz descanse, Rodolfo García de Pino, que todavía vive, le mandamos un saludo, tenían noticiarios de radio y efectivamente eran solamente noticia, 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 y si en algún momento hacían algún comentario breve, ¿no? Ese era el formato que teníamos antes.
El problema es que como ya proliferaron los noticiarios, incluso en la Ciudad de México ya ves, había programas de noticias como el de Gutiérrez Vivo de 6 a 10 de la mañana, 3 horas, eran bastante pesados, entonces ahí se empezó a interactuar más, ¿no? A comentar más, a interpretar, incluso opinar, ¿no? Que no estamos prohibidos para opinar, pero efectivamente hay reglas para opinar, reglas para dar una nota informativa, reglas para una editorial. Sí, hay pues géneros periodísticos que nosotros respetamos, pero cuando estamos hablando frente a un micrófono, difícilmente se hace la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, yo creo que por eso fue creciendo este híbrido de estar dando una nota informativa y comentarla e incluso opinar, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para no aburrir a la gente o para tratar de explicarle mejor la nota, porque a veces pues la nota es muy cuadrada y dices, lees lo que pasó y a veces la gente dice, ah, caray, ayer sucedió esto otro, en la mañana sucedió esto otro, y entonces si no se lo explicamos, pues hay que dar con la duda, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cosa de practicidad nada más. A principios de marzo, dijo el magistrado Saldívar, que van a abordar ese tema en el pleno de la Corte y estaremos pendientes. Pero es muy interesante, la verdad. Sí, claro. Bien, pues si quieres también pasamos a un tema muy importante, la seguridad y el municipio de Emiliano Villatoro Alcázar. Escribe su columna desde abajo, aborda la inseguridad que está pasando allá en Tapachula, perdón, en San Cristóbal de las Casas, concretamente porque él vive ahí, en San Cristóbal de las Casas, los hechos pues muy sonados, como el asesinato del periodista Freddy López Arévalo y de un voluntariado italiano que se llamó Michel Colosio, y también del fiscal indígena, ¿verdad?, que a veces se nos olvida, Gregorio Pérez Gómez, que a pesar de que era fiscal, o sea, una representación política, judicial, legal de nuestro pueblo, lo asesinaron como a las 8 de la mañana en un lugar público con mucha gente, con muchos vehículos pasando. Y bueno, pues solo por mencionar algunos casos allá en San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Y de eso aborda Emiliano Villatoro Alcázar. Pues es, efectivamente, y coincide con el editorial del día de hoy en nuestro periódico Ultimátum, y lo que, sí, lo que estamos observando es de que efectivamente ya la inseguridad y el reclamo de la gente llegó a un punto de hartazgo después de lo que ocurrió con el asesinato de esta mujer, joven mujer, Ana Paula Ruiz de los Santos, o sea, una mujer de madre de 4 pequeños que los dejó en la orfandad y que se da en el al robarle una motocicleta a plena luz del día, es en la tarde, y la mujer y el ladrón saca el arma y todavía lo puede filmar y la asesina. Ante esto, pues ya llegó al tope la paciencia de la sociedad sancristobalense, y esto se ha expresado en manifestaciones ciudadanas, pero lo que preocupa es de que al mismo tiempo que se está dando las manifestaciones ciudadanas, aparece este famoso grupo de los motonetos, que es una pandilla que tiene mucho tiempo trabajando en la impunidad ahí en San Cristóbal, una pandilla que se le relaciona con el gobierno que en su momento encabezó Marco Cancino González, un presidente municipal del Partido Verde Ecologista de México entre 2015 y 2018, que eran como un grupo de choque. Una pandilla que tiene control sobre el mercado ahí municipal en San Cristóbal, y que ya van varios videos y se convierte en noticia nacional, obviamente, de que estos sujetos salen a la calle disparando armas de fuego. Ya incluso el año pasado una bala perdida hizo que mató a una pequeña que se llamó Marisol Hernández, estaba en su casa y una de estas balas que dispararon la mató.
el caso de nuestro compañero Freddy López Arévalo, que lo asesinan un domingo en la puerta de su casa, y los casos que tú ya señalaste, ¿verdad? Y pues la realidad es de que no vemos acción por parte ni de las autoridades estatales ni de las autoridades municipales. Y si lo vemos en términos de convivencia ciudadana, pues es triste que una ciudad tan bonita, que incluso está considerada como pueblo mágico, esté siendo víctima de la delincuencia y que se esté convirtiendo en un lugar inseguro. O sea, a partir de ahora, creo que todos aquellos que vayamos a San Cristóbal, aunque sea a pasar una tarde dominical para comer allí, pues vamos a ir con miedo, ¿verdad? Miedo de que se nos aparezca por ahí un motoneto y a las 3 de la tarde nos saque la pistola y nos asalte y nadie puede hacer nada. Sí. Y entonces esta situación, pues creo que las autoridades ya deben de tomar. Por lo pronto ya la ciudadanía sancristobalense es evidente que está harta y se manifestó esta semana y creo que se va a seguir manifestando hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto, ¿verdad? Cierto, así es. Bien, para terminar, vamos a comentar rápidamente el texto de nuestro buen amigo José Antonio Molina Farro. Hoy lo titula La Resurrección de Händel. Händel, tal vez no esté muy familiarizada la gente, pero fue un compositor alemán, posteriormente nacionalizado inglés. Estaba considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música, especialmente la barroca, y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal. José Antonio Molina Farro, habla de este tema en ocasión de que un 23 de febrero, bueno, el 23 de febrero de 1685 nació este genio de la música clásica. Estamos a 24, ayer se cumplió pues un aniversario más para recordarlo, pero José Antonio Molina Farro hace una exposición ahí muy interesante de la vida ya adulto de este compositor y cómo expone muy bien el escritor Stefan Zweig en Momentos Estelares de la Humanidad, de cómo sufrió una enfermedad este músico, luego se fue recuperando, y bueno, parte de su vida, de estos genios virtuosos de la música universal clásica, ¿verdad? Sí, es cierto, y además, pues yo no he leído la biografía de Händel de Stefan Zweig, pero este escritor austrohúngaro, uh-huh, una vida muy interesante, tiene libros increíbles y fue un gran escritor de biografías, sí, pero sobre todo un libro de Stefan Zweig que vale la pena es La Muerte de mi Mundo, o El Mundo que nos tocó vivir, que habla de toda esa generación que creció en el Imperio Austrohúngaro y que después se quedaron prácticamente sin patria a raíz de que estalló la Primera Guerra Mundial y desapareció el Imperio Austrohúngaro. Cuando desaparece el Imperio Austrohúngaro, pues se forma Alemania y se forma Austria y otros países como Hungría y lo que fue después Checoslovaquia logran su independencia, y muchos y se forma toda una generación de personas que ya en la edad adulta se quedan sin patria y que añoran añoran esa vida romántica que todavía les tocó vivir en el famoso Imperio Austrohúngaro. Y uno de estos románticos, que obvio termina suicidándose, es Stefan Zweig, ¿no? Entonces, pues, es interesante el artículo de Molina Farro. Así es, los invitamos para que lo lean. Pues con eso terminamos. Ricardo, muchísimas gracias. Al contrario, Alejandro, un gusto saludarte. Buenas tardes. Ricardo del Moro, muchas gracias. A todos ustedes que forman parte de la audiencia de Ultimátum también, muchas gracias. Buenas tardes.